bonita experiencia. Antes solamente yo lo he corrido en Lima, los rallies nocturnos, pero en esta oportunidad pues está dándose aquí en mi tierra querida. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. El carro ya lo hemos preparado mejor que la vez pasada. Lo estamos desarrollando para Camino del Inca. No sé si voy en la 1600 y si lo logramos desarrollar, vamos a ir en la Super Turismo. Un saludo a toda tu teleaudiencia y bueno, pues que estén a la expectativa en Camino del Inca. Y bueno, un primer especial nocturno, primer especial de Piedra Parada, donde está espectacular de noche para verlo, para manejarlo es difícil, pero bueno, es para todos igual. Y ya mañana seguimos con el cronograma de rally, un rally largo en verdad, son 100 y pico kilómetros especiales, que es bastante, y pocos enlaces, un rally que el piso está duro y nada. ¿Todavía habías competido anteriormente en un rally nocturno? Sí, pero 2003 creo que fue la última vez. A pesar de todo, pues a apoyar a todos los corredores y a disfrutar de este gran evento. Amigos de Cadena 15, nos encontramos aquí con un gran prospecto en el rally, un gran piloto que está iniciando también, Edwin Jaime. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, Jeffrey, ¿qué tal? Es aquí. Bonito estar aquí, ¿no? En Concepción, el día de hoy, para este rally nocturno. Espectacular, o sea, infaltable. Yo no podía perderme. Es más, no me pierdo ningún rally, no me pierdo. Muy bien, entonces nos quedamos con Edwin Jaime el día de hoy, quien nos va a acompañar para Mundo Deportivo con los comentarios. Coche la vista, máquina 422 en el óvalo de Piedra Parada, Edwin. Aquí podemos observar un Toyota, motor Levin. Y esta vez va piloteado por nuestro amigo Yangali. Es uno de los créditos de Concepción y espectacular, es un auto amarillo, es un Toyota. Coche la vista, la máquina de Álvaro Brandes. Así es, él nos viene acompañando con un Kia, con un hermoso Kia Rio, así es, de motor 2000. Y bueno, es nuestro puntero en la clasificación del campeonato regional de rally. Piso blanco, derecha uno más. Quinto, derecha, lomo derecha 4. Otra máquina por nuestro punto aquí, John Urdani, también de Concepción, Edwin Jaime. Así es, sí, él nos acompaña con un Toyota Celica, ya exprimiendo el motor al último. Hola, Saúl, ¿qué tal? ¿Qué pasó? No, nada, un accidente normal, ¿no? Accidente de los rallies, que pasa siempre, ¿no? Pero en esta vez, en este rally nocturno. ¿Ya habías corrido antes el rally? Sí, en Ayacucho, Ayacucho, con Calica. Sí, Ayacucho, con Calica. Sí, realmente mucha gente, muy bien, muy difícil para manejar, pero bonito. Y bueno, también corrimos especiales, Rucutura Manzanares, que era también sudamericano, lleno de saltos, espectacular el rally como trazado, el Kia Rio muy bien, sí, todo muy bien, el auto perfecto, y ahora prepararnos para el siguiente.